del programa profesional de cocina del INADE, junto a Hugo nos viene a traer un plato espectacular. Cuéntanos qué vas a hacer, mi vida. Buenas. Vamos a hacer un tulipán de arroz con filete de pescado salteado y lo vamos a llevar también con un poco de aguacate. ¡Qué buena vida! Dime qué es un tulipán. Cuando dices un tulipán, ¿de qué se trata? Ok, el tulipán sale porque a veces hacemos platos creativos, a veces hacemos diferentes tipos de platos, digamos que le ponemos cualquier tipo de nombre con el cual nosotros nos identificamos, ¿sí? Entonces le quise poner tulipán. Tulipán, ¿cómo arrancamos? Vamos por acá. Ok, vamos a arrancar agarrando el filete. Marcela, ¿sabes qué es importante también? Que Leica, una vez se graduó de cocina técnica profesional con mi persona, hoy en día ella está emprendiendo un catering de un negocio donde Ampime la ayudó a ella a poder impartir su nuevo proyecto de cocina. Igual. Mira, qué chévere, lo que yo te comentaba anteriormente, que esto de verdad abre una serie de oportunidades para ustedes. Sobre todo, pues, que la cocina, mi gente, siempre es buen negocio, ¿no? ¿A quién no le gusta comer? Yo creo que la mayoría de los seres humanos vivimos para comer. Exacto. Y Leica era una de las notas de las calificaciones más altas. Por eso le damos la oportunidad hoy en día de que se dé a conocer de que el INADE tiene buenos proyectos. Vuelvo y recalco la llegada de nuestro director Moisés Vélez Arosemena. Apunta a muchos cambios. Dale, para bien, en beneficio de sobre todo de todos los que estudian esta carrera que es hermosa, que es gastronomía, y al apoyo de nosotros los instructores, como dando lo que hoy en día es gastronomía. Claro que en el sí. INADE. Oye, qué chévere. ¿Qué tipo de pescado estás utilizando? Estamos usando corvina. Ok. Ajá. Vamos a marinarlo con un poquito de sal, una pizquita de ajinomoto, una pizca de pimienta, y lo vamos a marinar con un poquito también de limón. Y esto lo vamos a llevar a la nevera por unos minutos para que todos los sabores se vayan marinando todo. ¿Más o menos cuántos minutitos? Como unos 5 o 10 minutos. Ahí. Para luego llevarlo a saltearlo y así ya montar nuestro plato. Qué importante, Marcela. Ella es la creadora de este platillo. Cuando me lo presentó, le dije, listo, me parece bien. Lo importante es que ella aquí está combinando ingredientes que, porque el tulipán, como te dijo, es un nombre que le quiso poner. Claro. Pero lo importante es que lleva un arroz. En casa, el arroz que ella está elaborando el día de hoy es un arroz saborizado. Cuando hablamos saborizado, que puedes utilizar pimentón para darle color rojo, cebolla morada, puedes usar cilantro, cebollina. Muy pero colorido. Eso se licúa para que se vea el color rojo y sea algo natural. Claro. O sea, de que no le estamos dando nada artificial al color. Eso del es arroz. Importante. Ajá, le estamos dando algo natural. Y lo importante de esto es que ella va a levantar en su montaje el arroz y va a colocar aguacate y va a hacer un salteo del pescado que te nombró ya con estos ingredientes. Ella está utilizando aquí el cilantro, la cebolla morada, limón, pimentón morrón. También va a utilizar, creo que, ron abuelo. Sí, Leica va a utilizar. También va a utilizar ron abuelo. Bueno, y su pescado que lo tiene marinando. Y esto me parece genial porque está haciendo una combinación de un arroz caliente y poniéndole aguacate también. Ok. Sí, eso me llama bastante la atención, que le van a poner aguacate encima. Exacto. Tipo, ¿y este arroz cuánto tiempo va a tomar hacerse? O sea, normalmente el arroz ya lo tenemos ya precocido porque se tuvo Yo preguntaba, yo decía, ya, abre el arroz. El arroz ya está precocido, pero normalmente en casa, ¿qué es importante? De que el arroz, siempre que vayan a utilizar un tipo de arroz, ya sea un arroz de grano entero o grano partido, tenga caldo. Aparte, tengan caldo aparte hirviendo para que el arroz revienta más rápido y le da mucho sabor. Si en este caso estamos haciendo un plato que lleve pescado, bueno, utilizamos en el arroz un consomé de camarones o el famoso fumé de pescado que lo sacamos con los huesos del pescado también. Ok, vamos a ver entonces cómo termina esta receta, aquí señores, que promete. Sí. ¿Aquí qué vas a hacer ahora, Leica? Vamos a saltear, exacto, el pescado con unos vegetales. Con ahí estás agregando aceite de oliva. Aceite de oliva. Y un toque de mantequilla, correcto, ¿no? Aceite de oliva, mantequilla. Esto lo vamos a dejar. Marcela, ¿le puedes subir un poquito? El aroma, el aroma. A ver, este que tenemos acá. Ajá, dáselo a 8 para que eso. Listo. Ahí está. Y la sed, recuérdate que aquí vas a saltear también cebolla morada en juliana. Es más o menos la base de la receta que tenías tú anteriormente. Sí, tiene casi, tiene los mismos ingredientes. Casi tiene los mismos ingredientes.
Pero mira la importancia del proceso, de la preparación, que sea distinta, le da un, aunque sean los mismos ingredientes, le da un sabor distinto. Claro, y lo importante es que ella, en este programa, una vez se graduó, ella ya conoce los términos gastronómicos, es una carrera que toma alrededor, estamos hablando de 700 horas, más 100 horas de práctica. Ella tuvo la oportunidad de practicar en el, el hotel JW, que era el antiguo Tron, y ahí hizo 100 horas para terminar y culminar con su programa. Exacto. Y hoy en día está certificada con un técnico de cocina profesional. ¡Qué bueno! Oye, mi gente, anímese. Si usted tiene un buen cocinero en casa que dice, ¡ay, no tengo empleo, venga! De verdad, certifíquese. No, y también el chef nos ayudó bastante, de verdad, mucho conocimiento. No sabían agarrar el cuchillo, no sabían nada. Claro. Fue de cero. Y nos enseñó de verdad todo lo que hoy en día lo aprendimos fue por él. ¿Cuáles son los requisitos para entrar a este programa, Hugo? Los requisitos, lo ideal es ir a acercarse a la parte de orientación. Dentro del área del INADE en orientación, ahí le van a dar una serie. ¿El INADE está en Tocumen o tienen alguna oficina por acá? Ajá, INADE Tocumen es el central a nivel nacional y ellos te ubican. Si hay personas que también desiste el INADE de Chorrillo, correcto, en cada, claro, en cada sector tenemos, pero el principal es el INADE Tocumen, y dependiendo también de dónde ustedes viven, pueden ubicarse en qué INADE. Pero se acercan a orientación, se les da todo el formulario, orientación se encargan de instruirlo para que ustedes se puedan inscribir y pasar la serie de documentaciones. Y hay el mucha proceso. Gente inscrita en este momento. Sí, ya ahorita este es un año donde arranca el primer periodo y ya se están arrancando los diferentes tipos de programas de diferentes áreas. Qué bueno, que la gente quiere prepararse, que el panameño tiene ganas, mi gente, de certificarse. Claro. Qué chévere. Vamos a ponerle un toque de cilantro también. Ahí está, anótese los ingredientes, mantequilla, aceite de oliva, cebolla morada. El cilantro, como dije antes, lo vamos a llevar chifonade, bien delgadito. ¿Chifonales? Chifonade. Ah. Es un corte que se corta una sola vez y sumamente delgado. Es lo que le estaba comentando a Sara, de que no hay que cortarlo varias veces. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué pasa? Perdemos el aroma de ese, en ese caso, la especie. ¿Le puedes bajar la temperatura, Marcela? Ponérsela en 6. Perfecto. Ahí está. Mientras nos quedamos sufriendo acá, vamos a la salita porque ya llegó Alexis Andrés con Pasito a Pasito. Ya vamos a hacer lo que... Ya vamos a empezar a montar el plato. El arroz lo hicimos con un caldo. Sofreímos ají, morrones, cebolla y lo llevamos a triturar. Yo estoy acá probando un poquito de lo que ya me dio Hugo. Qué importante aquí. Señores, felicidad. Buenas, yo voy por mi ceviche. Que el pescado ya lo hizo tipo bacalao, desmechado. Y tiene la combinación de cebolla morada con pimentón, tiene ron abuelo, tiene un toque de sal, especie cajún. Y Marcela ya está comiendo. Espérate. Marcela, entonces, ¿qué ella va a hacer? Él me dijo ella que tenía que probar. Tulipán. Tulipán, muy colorido el plato. Ese arroz es un arroz de grano normal en casa y como expliqué antes, puedes hacerlo con... Siempre el arroz es importante de tener un consomé dependiendo de lo que vayas a hacer en tu plato. Aquí en el caso de este arroz, ¿qué le pusieron? Ese arroz tiene un consomé de azafrán de camarón. A ver. Entonces, ¿qué es importante que ella le hizo, el color que le dio esto fue los pimentones morrones que salteó con cebolla morada licuado para que agarrara ese color. Qué rico. Y ahora ella le va a poner una cama de aguacate. Qué rico. A su arroz encima. Él le puso sal y pimienta y un toque de limón a sus aguacates. Y su bacalao de pescado desmechado se lo va a colocar arriba. Oh, wow. Me encanta. Lo mejor es que no he tomado mucho tiempo, o sea, es práctico. Sí, ya una vez práctico. Tengas todos los ingredientes, ajá, te puede salir rapidito en casa, así que usted aproveche, tome nota, o puede también buscar toda la receta en nuestra cuenta, por supuesto, por si así quiere es. Ver todos los pasos como deben ser, así que... Arroba y el ají de tu vida. Importante, Sara y Marcela, de que las técnicas que yo doy implanto con la cocina de técnica de cocina profesional se lleva mucho al emplatado. Los chicos comienzan de cero y hoy en día tratan de innovar y ser creativos en sus platos cuando hacen la presentación. Claro, ya sí, se van a Leila, que lo está dando todo en ese plato, está con ese molde redondo, ella no se va a dejar de nadie. Y como le conté Sara a Marcela, Leila hoy en día. Ajá. También que vamos a ponerle el plato para decorarlo. Ajá. Miren, todo el talento, Marcela, estás aprendiendo todo lo que tenemos que hacer antes de comer. Decorarlo así bien bonito. Leica estaba montando un pequeño restaurante con la ayuda de Ampime. El plato anteriormente costaba $10. Pero cuando tú manchas el plato, mami, quiere decir que ese plato subió de precio.
Para que se volvió un gourmet, mi amor. Bueno, entonces en la casa yo voy a manchar todos los platos, de esa manera, mi vida. Oye, mira esa belleza. Ese plato va ahorita como los $14.95, $17.95, una cosa así, ¿eh? Hugo. Excelente. Dejó de ser un plato para hacer el plato. Y es lo importante. No sé, yo la verdad me lo como rico. Igual. Sara y Marcela, es lo importante de lo que te brinda el INADE hoy en día. Te da la formación en esos 7 meses con tu práctica profesional. Wow. Y ya quedas haciendo este tipo de platos. Cuéntame, por favor, la decoración. Oye, ahora ella le va a dar un toque especial. Marcela, no lo podemos dañar antes de la foto. ¿Qué es lo que le pusiste a Caleca, por favor? Cuéntame. Esta es una salsa que hice de. ¿Un barbecue, no? No. De. Tiene salsa de ostión. Salsa, sí, salsa de ostión que le va bien con el marisco. Ah, ciruela. Oye, qué interesante. Vamos a probar, Sara Bello. Gracias por estar con nosotros, Hugo y Leica, de verdad. Gracias. Excelente trabajo, los felicito por esto de estar apoyando al panameño a prepararse, a de verdad aspirar a más. Ya lo sabe usted que me está viendo. Tengo que ir para allá. Si conoce a alguien que sea bueno en la cocina o que quiera aprender, aquí están los planes del INADE para que usted se supere y arranque su negocio. Mire estos dos buenos ejemplos que tenemos aquí. Me encanta. De seguro sorprende en casa a todos. A sus invitados, a su familia. Gracias. Excelente, gracias por haber estado con nosotros. Que tengan todos un feliz fin de semana y nos vemos el lunes, Dios primero. Un beso. Pórtense bien. Esta noche se presta para una aventura.